per la miliardesima volta siamo ancora qui. La quinta di fila questa. Io sono ancora qua. Già. Già. Qua mi basta uno più pure poco che mi da 10 punti e sto a posto. È perché minimo 10 punti ti dà. Ma quanto te manca? Cioè a quanti punti? Questa è la quinta, mo. A quanti punti stai? 994, 616. Sta per scritto. Devo dare la squadra, perché se c'è la squadra debole manco questo mi dà 10 punti. No, mo. Mi sa che questo mi dà 5 punti. 5 punti, cos'è, vuol dire? 9,99. Però è la quinta, cazzo, no? Penso 10 punti mi dovrebbe dare. Guarda, se non vinco con questo questa mi sento male. 1001, voglio arrivare a 1001 punto. 1001 punto, pure 1000, 0. Porca madosca, no. Sono due giorni che ci sto a tribulare, quant'è? Stasera fai tardi, mi fra un cazzo, fra. Tu lo dico bella chiaro. Fra, ti chiamo fra. Ti chiamo fra per forza, perché non mi tratti più da marito te. En los que el tiempo parece indeciso, aunque eso no es ninguna novedad por aquí. No obstante, eso no va a impedir la asistencia del público, conocido por alentar, y de qué manera, los suyos. Aquí la gente no falla, truene o nieve. Seguro que me quito los cascos y escucho los coros a los que nos están acostumbrando a lo largo de estos años. Y es que todos los partidos aquí acaban convirtiéndose en un auténtico espectáculo. Las gradas de color azul y grana, los cánticos sonoros e imponentes. Esto es lo que se siente al estar en el Camp Nou. Las hostilidades llegan otra vez a la cancha. La manda arriba. ¡Oh! Se la ganó por los pelos. ¡La intercepta! ¡Qué oportunidad! ¡La recupera enseguida! ¡La juega hacia la derecha! Un pase más. El equipo atacante sigue buscando el disparo a puerta. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Ha luchado a brazo partido por conservar su terreno. A fin de cuentas, el fútbol es un deporte de contacto. Mantienen bien la presión forzando otro córner. ¡Vaya remate! No, mi diga parado. No, ma come è uscita sta palla? Ho preso palo allora. Tremendo, unos reflejos increíbles cuando se cantaba el gol ya. Y vuelven a tener la posesión. Oh, porco due fallo. Me fa sbroccare. Gabriel decide mandarla hacia adelante. Controla y se lanza al ataque. Busca una buena jugada. ¡Sí, señor! ¡Qué bien salió al corte!
Ma che palla hai dato? Che palla hai dato? Niente. Cristiano Ronaldo si apre con ella. Lewandowski. Y la juega al hueco. Qué bien la ha peleado. Se ha quedado con la pelota. Buena salida. Consigue salir. Recibe, llega la pasión. No, vabbè. Ma sta a far sudare pure qua. Niente, la quinta. Dai, dai. Ah, mi sta la pioggia, merda. Ecco perché la palla andava un po' a cazzo. Non capivo. Y se olvidan de marcarlo, yo no me lo puedo creer, ¿eh? Un jugador de esta calidad no puede hacer lo que quiera. Es normal que pase esto. El Dortmund se pone por delante 1-0. Bueno, esto es lo que mejor sabe hacer, hacer goles. El 99% de las veces acude al rescate de su equipo cuando más lo necesita. Un goleador es ese. Parece que sale de esa. Guarda que bucio de culo y ritorna siempre al portiere suo. Por dos cosas, gran pasador con los dos pies y además tiene mucho ritmo. Y comenzamos a ver las primeras señales de lluvia. Consigue salir. La defensa se las está apañando muy bien. El mensaje está claro, aquí no pasa nadie. Por retrasar esa pelota. Toni Kroos consigue imponer y lo intenta ahora. Esto huele a contraataque. Cambia el juego a un compañero. E andiamo 2-0 primo tempo mo. Se esiste Dio mi deve dare 10 punti a sta partita, ragazzi. Se esiste Dio. Va a tener que pensar en cómo afrontar la segunda mitad, ¿eh? Ir a buscar más goles o conformarse y defender la renta de dos tantos que han conseguido. Pero sea como sea, tendrán que apostar por ello al 100%. En el marcador 2-0. Se indica el inicio del segundo tiempo. Rashford. Quiere taparse de la defensa. Un buen servicio, aquí es medio gol. ¡Qué buen control! Hace lo posible por alejar el peligro. Controla Cristiano Ronaldo. Avanza hacia el punto de penalti. Se queda solo para Cristiano Ronaldo. Vabbè, ma che ha preso questo? Intervenciones así no se ven todos los días. Aplaude el paradón del portero. Está claro que se lo merece. La tajada es bárbara, bárbara. Cristiano Ronaldo.
Nada, es como darse de cabeza contra un muro. El Dortmund no se lo está poniendo nada fácil al rival, ¿eh? Una defensa impecable. Nedved. Fico. Messi. Los han pillado desprevenidos. Pasó la línea. Dentro a la olla. Aparece el corte. Decide mandarla hacia adelante. Prefiere jugar en largo. Avanza con decisión. Viendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro de que en algún momento va a hacer méritos para redimirse. Ah, ok, mo arrivo. Sto a fa quinta, fra, forse sto a 1000. Acaba de regalare ese saque de banda. Ahí va un balone en largo. Parece que sale de esa. Ma guarda se se leva quello dalle palle. Rendi conto. Ha pasado rozando, fuera por cuestión de milímetros. El corte ha sido crucial. Se veía que esa jugada tenía mucho peligro. La controla Benzema. El Dortmund de crear juego. Ha sido una combinación de buena presión defensiva y poca determinación en el pase. Ahí que el balón se haya quedado estancado en el mediocampo. Y la recuperan casi tan rápido como la habían perdido. Consigue salir. La manda bien lejos para alejar el peligro. Manda arriba. A ver qué se saca de la manga. Buen robo de balón y contragolpe. Supera la defensa y avanza. Esta acción peligrosa acaba en falta. Muy cerca del área. Expulsado debido al incidente que protagonizó en una jugada anterior. Bueno, si no hubieran evitado la jugada, se habría quedado solo ante el portero, así que me parece hasta comprensible la decisión que han tomado. A veces las cosas salen así en un partido. ¡Balón arriba! ¡Se hace con ella! ¡La controla Gullit! Intenta colar el balón. Parece que está mano a mano con el portero. ¡Qué oca! ¡Golpeadón! In teoria è finita. Tocca, se mi dà 5 punti mi scombussola proprio tutto, giuro. Il risultato è 3-0. Mejor no puede ir ese pase. Consigue salir. Oportunidad de gol. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Corte providencial. Hubiera tenido una buena ocasión de haber llegado a esa pelota. Por ahí no tendría que hacer nada, ¿eh?
Correa. Qué buen gol, mano a mano con el Borussia y mano para la desesperación de su rival. Gol. Wonder Woman. Y uno de los dos equipos se va a llevar el encuentro. La cuestión es por cuánta diferencia de goles. Ahí hemos visto una cosa, lo caro que se paga cometer un error en el centro del campo. ¡Falta! La acción ha sido clara. Parece que sale de... Prepara el disparo. Balón en largo. Vado de là. El partido concluye. El equipo ha mostrado el abanico de posibilidades que tiene para el juego. Dominan todos sus aspectos. Cómodos vencedores. Coméntanos, ¿cómo has visto el partido? Este partido deja una cosa clara. Si tienes jugadores para ello, tienes que atacar por el centro. Es muy importante saber atacar por el centro. Con jugadores rápidos, hábiles. Y eso ha sido la victoria. Y termina la retransmisión. Gracias, Julio. A mí me da que hoy hay gente con ganas de revancha. Buenas noches. Finalmente ragazzi, il vostro Crimine a 7 Gamer arriva a 1000 quest'anno, e anche quest'anno, e con le prove, 1004 punti, eccolo qua, cazzo. E vi faccio vedere ragazzi, vi faccio vedere le partite, io porto i fatti, non le chiacchiere che fanno gli altri. Guardate, eccole, tutte giocate, vedi, non so passate, vedete, non so passate, capito? Tutti muti. Oh. E lo dedico a tutti, iscrivetevi al mio canale Twitch, al mio canale YouTube, su Instagram, a Crimina7Gamer, TikTok, alla pagina Crimina7Gamer di Facebook, alla pagina PS Sport dove sono socio. Dai, avanti tutti, la dedico a tutti quanti, il vostro Crimina7Gamer. Ciao a tutti, un bacione dal 1000, merito campione.